Pero hoy quiero hablar del privilegio más grande, de la tarea más sencilla, amén, y del arma más poderosa que Dios le ha dado a sus hijos. Vamos a hablar de la oración, amén. No lo dice la Biblia, pero implícitamente lo enseña. Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. Cuando el cristiano no ora, el diablo no necesita esforzarse. Nada, el diablo no batalla. Le manda el espíritu más flaco, el más raquítico, ese que tiene H1N1. Y ese le hace la vida cuadritos a un cristiano que no ora. Pero cuando el cristiano ora, el Señor derrama poder sobre su vida y va a tener una vida cristiana victoriosa. Amén. Pero lastimosamente, mire, cuando yo comencé a caminar en el Evangelio, mi pastor me dio una enseñanza. Eso hace poco, hace apenas como 20 añitos. Hace poquito, a mí se me hace que fue ayer. Mi pastor me dijo: mira, hermano Juan Carlos, hay dos cultos que usted no se tiene que perder por nada del mundo. Hay dos cultos que usted los tiene que pelear con las muelas, con las uñas, porque son dos cultos que el diablo va a tratar de distraerlo, de poner oposición, de poner obstáculos para que usted no asista a esos dos cultos. Y si él lo logra, su vida cristiana va a ser bien difícil. Pero si usted vence esos cultos, su vida cristiana va a ser victoriosa, va a ser abundante. Y esos dos cultos son el culto de oración y es el culto de estudio, escuela dominical. Amén. La oración desata el poder de Dios y el estudio me edifica, me fortalece, me alimenta, me ilumina. Muéstrame un cristiano que ora y muéstrame un cristiano que estudia la Biblia y le voy a mostrar a un cristiano que va a tener al diablo así, bajo sus pies. Amén. Hay algunos que son enemigos del estudio, enemigos de la oración, y por eso vemos que viven vidas cristianas que el diablo más raquítico, más flaco, le hace la vida cuadritos. No los deja orar, no los deja buscar la presencia de Dios. Entonces, amén, cuidando uno de esos dos cultos, hermano, va a tener una vida bendecida. Curiosamente, yo solo les cuento porque yo sé que aquí no pasa. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero curiosamente son los dos cultos menos asistidos, ¿verdad? Culto de oración, dos o tres van. Culto de estudio, los mismos dos o tres. Y a uno se pregunta, ¿por qué la iglesia está como está? ¿Y por qué están pasando las cosas que están pasando? No hay oración y no hay estudio. Creo yo que no hay oración es porque muchas personas no entienden lo que hay detrás de la oración. Así que yo voy a compartir con ustedes algo esta tarde que llamo claves para orar eficazmente. Eso es algo más que cantar, que el diablo está pisado y que lo tengo bajo mis pies. Eso es algo más que cantar. Amén. Eso es algo más que cantar. El diablo es real, el diablo tiene poder, pero el diablo está vencido. Cristo lo venció y nos dio a nosotros también el poder y la capacidad de vencerlo. Amén. Pero eso se necesita algo más que cantar. Se necesita buscar al Señor en oración, buscar al Señor, amén, en ruego, en súplica, postrados en su presencia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Claves para orar eficazmente. Cosas que yo necesito entender y que cuando yo las entiendo, mi vida de oración cambia. Cuando yo las entiendo, entonces ese lugar, ese rinconcito donde yo busco la presencia de Dios, se va a convertir en el lugar preferido mío en toda la tierra. No habrá poder humano, no habrá poder diabólico, no habrá partido Chivas América, no habrá novela Betty la Fea. Nada va a impedir que yo busque ese lugar de oración si yo logro entender lo que le voy a predicar en esta tarde, en esta hora 50 que me queda. Amén. Lo primero que yo necesito entender acerca de la oración es que la oración cambia las cosas. Amén. La oración no deja las cosas igual.
La oración está diseñada para cambiar todas las cosas, las circunstancias, amén, adversas y todas aquellas cosas que quieren venir contra nosotros. Mi oración, mis rodillas cambian las cosas. Ah, cambian las cosas conmigo. Las cosas, muchas cosas en nuestra vida no deberían ser como son, ni deberían estar como están. Son como son y están como están porque yo lo estoy permitiendo por mi falta de oración. Pero yo necesito que las cosas puedan ser cambiadas a través de la oración conmigo. La Biblia dice en Isaías 38 que Dios manda a un profeta y le dice: ¿sabes qué, Isaías? Vas a ir donde Ezequías y le vas a decir que ordene su casa, amén, porque va a morir, no va a vivir. Y se acerca el profeta y le dice: ¿sabes qué, rey, de parte de Dios? Que ordenes tu casa, porque vas a morir y no vas a vivir. Mira, hermano, amigo querido, esos son palabras mayores, porque le está confirmando, le está diciendo: vas a morir, no vas a vivir. O sea que eso era para poco tiempo. Una cosa muy diferente es que yo sepa que me voy a morir, pero que no sepa cuándo va a ser. Una cosa muy diferente, todos sabemos que vamos a morir, pero no nos angustia tanto la idea porque no sabemos cuándo. Pero otra cosa es cuando le aparece el malestar, le aparece el dolorcito, el mareo y la cosa, y usted va al médico y le dice: ¿sabe qué? Malas noticias, no solamente se va a morir, sino que va a ser pronto. Le quedan pocos días de vida. Esa era la noticia que le estaban dando el rey Ezequías. Y el profeta da la noticia y se retira. Pero antes de que el profeta saliera de palacio, el rey había volteado su rostro a la pared y había comenzado a orar diciéndole: Señor, ten misericordia. Acuérdate que he andado en tus caminos. Acuérdate de tu piedad. Y antes que el profeta pusiera pie fuera del palacio, vino palabra de Jehová: regrésate y dile al rey que su oración ha sido escuchada y que su oración llegó al trono de la gracia y que 15 años han sido añadidos a sus días. Era el primer hombre sobre la tierra que podían haber terremotos, tsunamis, amén, sida, cánceres y cuantas cosas, pero él sabía que durante 15 años sus ojos iban a ver la luz del nuevo día. ¿Por qué? Porque mi oración cambia las cosas. Conmigo la oración no deja las cosas igual. ¿Y cuántos hay en este lugar que estamos viviendo horas extras? ¿Cuántos estamos aquí que estábamos a punto de morir, pero una oración al cielo cambió las cosas y estamos viviendo horas extras, estamos viviendo overtime? Unos por las drogas, otros por la manera que estábamos viviendo, deberíamos estar muertos, pero en alguna ocasión dijimos: Señor, sálvame. Esa oración tocó el trono de la gracia y hoy estamos aquí viviendo horas extras. ¿Por qué? La oración cambia las cosas conmigo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santos! Lucas 18 dice que hay dos hombres en el templo orando. El uno está paradote diciendo: yo no soy tan bullicioso como el chaparro es. Yo no necesito orar, yo no necesito, ¿para qué? Yo no necesito. Pero hay otro hombre postrado y rostro en tierra. Dice que ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo, solamente decía: sé propicio a mí que soy pecador. Él no se creía la última Coca-Cola del desierto, él no se creía sobrado del lote. Él tenía una necesidad, él se reconocía como pecador. ¿Qué dijo Jesús? De cierto les digo que este hombre que estuvo en la iglesia y reconoció su necesidad, él descendió justificado a su casa antes que el otro que creía que no necesitaba nada. ¿Por qué? Porque mi oración cambia las cosas conmigo. Para Ezequías la oración significó vida, para el publicano significó perdón de pecados. Allá en Hechos 9:11 dice la escritura que el Señor envía a Ananías a Damasco y le dice: ora por Pablo. Y cuando va Ananías donde Pablo, le dice: el Dios de nuestros padres te apareció porque te ha escogido para que seas ministro suyo, te va a llevar ante reyes y ante gobernantes a que prediques su palabra. Y miren, pero ¿saben qué dice 9:11? Dice que Pablo estaba orando después de haber sido derribado en tierra, amén, se metió a Damasco a orar. Y para Pablo
Esa oración significó un ministerio. En Hechos 10 de los apóstoles, un hombre está orando, el ángel se le aparece y le dice: tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Haz traer a Pedro, él te va a decir lo que es necesario que hagas. Y mientras que para Ezequías fue vida, para el publicano perdón, para Pablo ministerio, para Cornelio su casa fue salvación. Hermano querido, porque mi oración no deja las cosas igual, mi oración cambia las cosas conmigo. Cuando yo entiendo eso y tengo problemas, ¿a dónde voy? Al lugar de oración. Si yo entiendo eso, mi oración cambia las cosas. Ve con Dios. Mi oración cambia a Dios. Si Él es todopoderoso, si Él es omnisciente, omnipresente, mi oración cambia a Dios. Miren, si yo oro, Él sigue siendo Dios. Si no oro, sigue siendo Dios. Mi oración no le añade a Él ni le quita. Pero mi oración sí lo puede hacer cambiar de manera de pensar. Amén. En Hechos, en Génesis 19, él había decidido destruir a Sodoma y Gomorra, pero un hombre se paró en la brecha y le dijo: Señor, si hay 50, si hay 40, si hay 20, si hay 10, si hay 5. Y la oración de Abraham salvó la vida, amén, de Lot y de su familia. La esposa se quedó porque se quiso quedar, porque Dios también igual la sacó de Sodoma y Gomorra. La oración, hermano querido, cambia la mente de Dios. En Éxodo 32 y en Números 14, dos veces Dios le dijo a Moisés: quítate, voy a destruir ese pueblo. En Éxodo 32 se hicieron un becerro de oro, y en Números 14 estaban quejándose: oh, en el desierto y maná y codornices y agua de la roca, y culto el martes y culto el jueves, y fuera eso el domingo, y escuela dominical, y cansados de la bendición de ser cristianos y de tener padres cristianos y de ir a la iglesia, cansadísimos. Y Dios le dijo a Moisés: quítate, voy a destruir este pueblo y voy a levantar un pueblo que me tema, que me ame, un pueblo que tú pastorees. Y se mete Moisés en la brecha y dice: Señor, no lo hagas, no destruyas a este pueblo. ¿Qué digan los enemigos? Que te quedó grande llevarlos a la tierra prometida. Y la ira de Dios se detuvo, hermano querido, porque la oración cambia las cosas con Dios. Usted y yo nacimos muertos en delitos y pecados, y solo había una sentencia: el infierno de fuego para nosotros. Pero imagínese, un día oramos, Dios oyó la oración, ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Dios cambió nuestro destino, ya no tenemos que perecer eternamente, porque la oración cambia las cosas conmigo y con Dios. La oración cambia las cosas con otros. En Mateo, amén, 9, el Señor dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mire cómo funciona esto. Puede haber un jovencito despistado con las manos en el bolsillo, de esos que les da lo mismo 8 que 80. Y de repente mi oración hace que Dios toque su corazón, le ponga fuego en él, le ponga pasión por las almas, y de repente digan: yo quiero salir a predicar, yo quiero salir a pastorear, porque mi oración envía predicadores. Yo sé que alguien oró por nuestro pastor, alguien oró por el hermano Amaya, yo sé que alguien oró por este servidor, porque y sé que era alguien que ni me conocía, porque yo soy el primer cristiano en mi casa, yo soy el que llevó el evangelio a mi familia, pero alguien antes de mí estaba de rodillas diciendo: Señor, el mundo se está perdiendo, las almas se están perdiendo, levanta predicadores apostólicos del nombre, con sana doctrina, con fuego, con pasión por las almas. Y Dios tocó a este drogadicto, y Dios tocó a este espandillero, y puso fuego en su corazón y deseo de predicar la palabra, porque mi oración cambia las cosas con otros. Allá en Hechos 12 de los apóstoles, amén, Jacobo había sido muerto a espada y Pedro lo iban a matar al otro día, pero dice la Biblia, la iglesia hacía oración sin cesar por él, y el ángel se aparece, lo levanta, rompe sus cadenas, lo saca por en medio de la guardia, lo entrega sano y salvo a la iglesia. ¿Por qué? Porque mi oración cambia las cosas con otros. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
cometido pecados les serán perdonados. ¿Por qué, hermano querido? Porque mi oración cambia las cosas. Mi oración no deja las cosas igual. Cambia las cosas conmigo, con Dios y con el prójimo. Cuando yo entiendo eso, cada momento, cada oportunidad, me voy a poner mi overón de orador y voy a buscar la presencia de Dios en oración de rodillas, porque entiendo que las cosas no deben ser como son ni deben estar como están. Mi oración cambia las cosas. Mi oración cambia las cosas. Cuando yo entiendo eso, yo quiero orar. Anhelo orar. Quiero orar. Aleluya. Número dos. Cosas que yo debo saber. Amén. Una, que Dios cambia las cosas a través de la oración. Somos el resultado, somos el fruto. Y no sé si aquí hay amigos, debe haber amigos que no son bautizados, visitas. Amén. Hoy están aquí porque son el producto de una oración. Y tal vez son el producto de una oración que se hizo años atrás por usted. Tal vez su abuela, su abuelito, tal vez alguien de su familia cristiana oró diciendo: Señor, salva las generaciones futuras de mi familia. Y hoy está aquí. Tal vez no fue ni una oración que usted hizo. Alguien oró por usted. Número dos, yo necesito saber, o yo necesito definir quién soy. Cuando yo oro, yo necesito definir quién soy, porque eso define a quién voy. Ya lo voy a explicar. Hechos 3 de los apóstoles. Hay una historia bien bonita, todos la conocen, ¿verdad? Lo que pasó en el templo, la hermosa. ¿Se acuerdan? Estaba Pedro, estaba Juan, ¿quién más había? Dice que un cojo, pero como era un cojo que lo llevaban, yo me imagino que un cojo, y el cojo puede solo, pero dice que era un cojo que lo llevaban, o sea, yo me imagino que es una mala traducción, ¿verdad? Yo me imagino que si lo tenían que llevar era un paralítico, porque un cojito, pues yo conozco muchos cojos que van a la iglesia, pero paralíticos toca que los lleven, y ese lo llevaban, dice. Desde niño lo llevaban al templo, a la puerta a pedir limosna. Entonces, tenemos tres personajes: Pedro, Juan, y tenemos un paralítico. Amén. Mire tan curioso, mis hermanos. Mismo día, misma hora, mismo lugar, pero con circunstancias diferentes y propósitos diferentes. Esta tarde pasa igual. Estamos el mismo día, la misma hora, el mismo lugar, pero unos tienen propósitos diferentes y circunstancias diferentes para estar aquí. Increíble, ¿verdad? Increíble. Entonces yo tengo que definir si soy un hombre de oración, una mujer de oración, o si soy un paralítico al que tienen que movilizar. Por eso usted ve gente que llega a la iglesia y físicamente usted los ve aquí, pero espiritualmente los ve allá en la puerta. Por eso no pueden adorar, por eso no pueden glorificar, por eso no pueden gozarse en la presencia de Dios. No pueden, porque físicamente aquí, pero espiritualmente allá. Paralíticos. Se quedaron en la puerta como espectadores, apenas mirando a ver qué está pasando. Entonces, ¿cómo sé yo si soy orador o si soy paralítico? Vamos a mirar lo que está pasando con los unos y vamos a mirar lo que está pasando con los otros. ¿Listo? Amén. Primero, o A, porque a veces yo digo, vamos a ver 20 puntos y la gente dice, ¿20? Entonces ahora ya cambié la táctica. Hablo de 5, pero le pongo A, B y C. Amén. Además que este es mi último mensaje con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Ya el próximo domingo es el último domingo que estoy acá. El próximo martes,
este martes en 8, viajo. Wow, tremendo. Amén. Propósitos y circunstancias diferentes. Mire usted. Mientras que Pedro y Juan iban voluntariamente al templo, ellos dijeron, vamos a ir. Al paralítico lo llevaban. Tremendo. Sobre todo Pedro, que él sí aprendió la lección. Acuérdense ustedes que Pedro se quedó dormido cuando estaban en el huerto del Getsemaní. Y después que él se quedó dormido, Jesús le dijo, ¿no podéis velarme conmigo ni siquiera una hora? Se quedó dormido. Lo siguiente que la Biblia dice de Pedro después que se quedó dormido es que comenzó a seguir a Jesús de lejos. Ya iba al culto de vez en cuando, ya no necesitaba leer tanto la Biblia. Amén, ya empezó a seguir a Jesús de lejos. Luego que empezó a seguir a Jesús de lejos, lo próximo que dice la Biblia es que estaba en el patio de Anás y Caifás, los enemigos de Jesús. Deja de orar, comienza a seguir a Jesús de lejos y ya puede con facilidad ir a la disco, ir al cine, ir allá donde Caifás y Anás, los enemigos de Jesús, y no se siente mal allá. Lo otro que hace es que comienza a calentarse las manos en el fuego enemigo. Claro, una vez que deja de orar, una vez que comienza a seguir a Jesús de lejos, una vez que está en el territorio del enemigo, tarde que temprano va a sentir necesidad de las cosas que el enemigo hace, de las cosas que el enemigo brinda. Y una vez que está ahí, ya no le queda dificultad decir, yo no soy cristiano, yo no soy cristiana. Tú eres cristiano, tú vas a la iglesia. No, yo solo, mi papá me lleva, mi papá me obliga a ir, pero yo no. Mi esposa es la que me lleva, mi esposo es el que me lleva. Yo no soy cristiano. Y ya es fácil negarlo. Pedro aprendió la lección y dijo, no, de aquí en adelante ya no puedo dejar de orar. No puedo, amén, perder la oportunidad de orar. Entonces Pedro y Juan van voluntariamente al templo. El paralítico no iba voluntario, el paralítico lo llevaron al templo. Eso dice la Biblia. Todos los días lo llevaban al templo. ¿Cómo sé yo si soy paralítico o soy orador? Simple y sencillamente respondiendo la pregunta, ¿por qué estoy esta tarde aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Vine por mi deseo de estar acá? ¿Vine por mi necesidad de estar acá? ¿O vine porque me comprometieron, porque me tocaba cantar, porque me tocaba dirigir? ¿Por qué vine esta tarde? ¿Por qué vine? ¿Vine con necesidad de Dios o me trajeron a través de circunstancias, o a través de, amén, a través de ofertas? Porque hay jovencitos que toca ofrecerle cosas, hay jovencitos que toca amenazarlos. ¿Saben que hay varones? Aquí no, yo sé que no. A todos se les mira súper los varones de acá. Yo me cuido porque pronto me tiran tomatazos. Pero hay varones, hermano, paralíticos. Increíble. Esos varones paralíticos llegan de su trabajo a la casa, se sientan en el sofá frente al tele y miran. Y comienzan a mirar así de reojo. Ay, la esposa. Hoy es día de culto. Uy, no me ha dicho nada. No, tal vez ni se acuerda. Yo me voy a quedar callado. Y si ven que la esposita, nada, hay cucas de ir al culto, ellos bien contentos. Amén. Si la esposa dice, hey, honey, vámonos para el culto. Ay, ya se acordó. Santo tu nombre. Ay, me tocó ir al culto. ¿Y sabe cómo sale de la iglesia, de la casa ese día el varón? Como la esposa lo está llevando. Así. Una última mirada al tele. Aleluya. ¿Qué me está diciendo a mí? Hermano Alarcón, estoy paralítico. Si mi esposa no va a la iglesia, yo tampoco. Hay mujeres paralíticas. Hay mujeres que el día del culto, ese día lavan, planchan, mapean, expulgan al perro. Amén. Hacen de todo. Ese día se las inventan en la casa para hacer de todo. Y cuando el esposito le dice, hey, amor, vámonos a la iglesia. Amor, estoy atareada. Tengo compromisos, tengo cosas que hacer. Bueno, ya me tocó
y se, pues, se cambian de bata y se van para la iglesia, porque el marido las lleva a la iglesia. Pero si el marido se queda en casa, si el marido no dice nada, o de pronto el marido le dice: oye, amor, hoy no tengo así como muchas ganas de ir a la iglesia. ¿Tú qué dices? Si ella, si es paralítica, le dice: ay, amor, yo tampoco. Qué bendición, mira, estamos en el Espíritu, somos una sola carne. ¿Cómo nos comprendemos? ¿Cómo nos entendemos? Hay jovencitos que no tienen derecho a que sus padres se mueran, porque el día que sus padres se mueran, jamás nos volvemos a ver en la iglesia, porque sus padres fallaron en enseñar principios bíblicos y apostólicos en su corazón. Hay jóvenes que si el papá y la mamá se quedan en casa, ellos vienen a gusto. Oh, alaban sílabas. Hoy tenemos, amén, vacaciones espirituales. Pero yo le tengo un noticiononón esta tarde. Dios bendice y respalda al varón que se pare en la brecha y dice: no me importa si mi familia va o no va, yo voy a ir a la iglesia porque tengo necesidad. Yo voy a ir a la iglesia a buscar a mi Señor. Dios bendice la Dorca que dice: aunque mi esposo no vaya, aunque mis hijos no vayan, hay necesidad de mi corazón de buscar la presencia de Dios. Dios bendice los jóvenes que con pie propio van a la iglesia y dicen: aunque mi padre y mi madre me dejaren, no me importa, con todo Jehová me recogerá. Yo necesito definir si me tienen que llevar a la iglesia o yo busco a mi Señor con pie propio. Aleluya. Amén. Mientras que Pedro y Juan van por voluntad propia, amén, al paralítico lo tenían que llevar. Yo no sé qué usaron para llevarlo. Amén. Dicen que una camilla, pero ¿qué truco usaron? Porque hay paralíticos modernos que para llevarlos a la iglesia son como esos carros que están dañados, sin motor, solo se mueven empujados. Vamos para la iglesia, no te puedes quedar en la casa, tienes que ir al culto, tienes que darle gracias a Dios. Y ahí van ellos, así ya los llevan obligados. Y si no, pues toca llevarlos jaladitos, ¿no? Vamos, después te invito un Starbucks, después te llevo al Dennis, después te llevo. Y ahí van porque les prometieron algo. ¿Saben que eso usaron conmigo al principio? Lo malo es que usted lleve años en la iglesia y todavía tenga que usar trucos para llevarlo. Eso es lo grave. Yo conozco muchos paralíticos espirituales, y yo a esos paralíticos espirituales les digo: ¿sabe qué, hermano, hermana? Yo le voy a empujar la sillita de ruedas hasta que el Señor venga. Y el día que el Señor venga, búsquese a ver quién le sigue empujando la silla de ruedas. ¡Santo! Ya la iglesia no va a estar para que les empuje la sillita de ruedas. Amén. Mire, mientras que están en el mismo lugar, con diferentes circunstancias y diferentes propósitos. Usted ve en nuestras iglesias gente en el mismo lugar con circunstancias diferentes. Yo no sé si aquí haya gente que haya venido puchando. No sé, espero que no. O que esta tarde se levante en el nombre de Jesús, por si hay un paralítico por ahí, ¿no? No veo ninguno, pero yo me quité las gafas. Me quité los lentes para no ver nada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Mire, mientras que Pedro y Juan iban a orar, ¿a qué iba el paralítico? A mendigar, dice la Biblia. Oiga, en el mismo lugar, a la misma hora y todo, y mientras que unos van a orar, el otro iba a mendigar. Amén. El otro paralítico iba a ver si le daban algo. Y hay gente que le dice a uno: ore por mí, ayune por mí, diezme por mí, ofrende por mí, sirva por mí, cante por mí, haga todo por mí. Yo lo hago por ti, pero el día que el Señor me lleve, me va a llevar por ti también.